¡Alejo! ¡Madre!
¡A toda rosca! Yo me encargo.
¡Hacia lo alto! Ho ho ho!
¡Guerreros de Mario! ¡Hacia lo alto! Thank you.
¡Hacia lo alto!
vais, conde... ¡Oferta especial! ¡Sin descuento de grupo! No vale. De equipo. ¡Fuera! ¡Fuera!
Okidoki. Thank you.
Thank you.
Agachao. Ajá. Uy. Thank you.
¡Vale! ¡Estáis condenados! Yeah. ¡Vamos! ¡Ya está! Thank you.
¡Wahui! ¡Sí, sí! Thank you.
me encargo. ¡Hacia lo alto! ¡Guerreros de Mario! ¡Ta, ta, ta, ta! Thank you.
¡Let's go! Ganado.
Alejo. Thank you.
¡Vamos! ¡A toda rosca! Yo.
Let's go! Yo me encargo. Los interrogatorios requieren de cierto tacto. ¡Sal con las manos en alto, delincuente! Venimos de buenas a por el hacha, pero nos la llevaremos por las malas si es necesario. Ser más concreto, tu casa es la madre de todas las calabazas. No sé si te has dado cuenta.
Mientras el siguiente poema de Te ha manchado, una nave espacial de lujo se estampó contra un satélite y llovieron piezas durante un... Los Rabbits estaban de picnic y de repente... Actuad como si nada y seguidme el rollo. Hay que ir de incógnito. Hola, control de plagas de Principaleta. Tenemos que fumigar su casa para acabar con un hipopótamo. Vale, nos has pillado. No somos exterminadores, somos investigadores de la Brigada de Delitos contra Leñadores. You
El granjero no me da mucha pena, la verdad. No para de... ¡Me encargo! Parece que el pájaro cantor ha abandonado el nido. Menos mal que dejó una nota para quien se pasara por aquí. ¿Una nota? Hoy tuve que ir a la tienda en lugar de quedarme a ver las cosas. Me encontré con mi vecino, el trinchante. Me dijo que vio a alguien correr por la aldea con un hacha cuando yo no estaba. Vaya día para que... Bien, al parecer, el vecino del pájaro cantor, el trinchante, puede decirnos quién robó el hacha del leñador. Y además, según esto, el candelero de la aldea pidió un préstamo para un injerto de pelo. Su mujer está furiosa.
Bifo, jefe del Cuerpo Especial de Investigación de la Operación Árbol Va. Quería hacerle unas preguntas. Oye, nosotros necesitamos información. Y tú tienes una extraña fijación con lo puntiagudo de tu orca. ¿Normal? Déjanos hacer una búsqueda exhaustiva. Emitiremos una orden. ¡Haremos un retrato robot! ¡Ya está! Me encantan tus originales ideas de... Thank you.
Vamos a fingir que no hemos oído eso. Ahora tu parte del trato. Dinos un nombre. ¿Engatusaba a quién? ¿Seguiste a quién? ¡Suéltalo ya! ¿Quién? ¡Espera! ¿Qué casa, calabaza? ¡Lo sabía! El primer sospechoso al que interrogas siempre acaba siendo el culpable. La tele no miente. ¿Podrías prestar declaración una vez más? ¡Oh, sí! ¡Ábrenos y entréganos el hacha! ¡Y ni se te ocurra llamar a tu abogado, que tenemos un testigo ocular! ¡Pues dice que puede testificar contra ti en un juicio! ¿Qué tienes que decir sobre...? Te colaste en la cabaña de Roblenzo y le robaste el hacha reduciendo su vida a hacer comederos para pájaros. Parece que la vida por fin le ha dado su merecido a nuestro sospechoso. Pero ladrón o no, tenemos que ayudarlo. Oh, no. Quiero decir, ¿tenemos la obligación de hacerlo? Ni siquiera somos ayudantes oficiales. Espero que nos den algún galardón o que aparezcamos en un episodio de Misterios Resueltos, Principaleta. ¡El hacha! Y justo en medio de un charco de ascoridad. Luego nos ocupamos de ti. Normal que te marees, anda. Ah.
¡Boom!
De equipo. Thank you.
¡Perfecto! Ah!
¡Let's go! Thank you.
De equipo. ¡Oh, mi hacha! ¿Has probado a hablarlo con la dríada? Seguro que podéis llegar a algún entendimiento. ¡Basta! No te precipites. En cuanto llevemos al ladrón a la cárcel y testifiquemos en el juicio, volveremos contigo. ¿Mande? Oh, venga ya. Vamos a por unos donuts de calabaza a ver si Eugenia se ocupa del papeleo por nosotros. Y caso cerrado.